¡Carol! ¡Madre! ¡Carol! Madre, ¿cómo no habéis salido a recibirme? Fíjate. ¿Qué pasa, madre? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está? Arriba. ¡Carol! ¡Carol! ¡Contesta! ¡Contesta! Sufría. No tuvo valor para verte. ¿Por qué? Mi hijo, has faltado mucho esta vez. ¿Qué ha pasado, madre? Llegó un hombre. Se fijó en ella. Le creyó porque era el primero. ¿Quién es? No lo sé. Solo le vi una vez, de lejos. Llevaba la casaca roja de la montada. ¿Dónde está? Vino con un destacamento de los policías. Se fueron hace días. ¿A dónde? Al fuerte Pitt. Peter, mi hijo. Si te vas, ¿quién dará tierra a tu hermana? ¿Quién buscará la caza? Llama a los Chris. Que la suban a las montañas. Allí descansará en paz. En cuanto a la caza, a eso voy, madre. Y no volveré hasta que cobre la alimaña que busco. ¡Atención! ¡Firme! ¡Presenten armas! Sargento Mayor, ordene descanso. ¡Descansen armas! ¡Alto! ¿A dónde va? ¿No lo está viendo? Ahí dentro. No tan deprisa. ¿Qué es lo que quiere? Ver a su jefe. ¿Para qué? Vengo a ofrecerme. Como guía. ¿Cerveza? Te he pedido whisky. ¿A estas horas? En el tiempo que has estado fuera se te han olvidado las ordenanzas. ¡Monserdas! Siempre que te amuelan, la única razón es
Las ordenanzas. Debió redactarlas algún puritano enfermo del estómago. Corta. Muchachos, este es Peter Lamborough, el nuevo guía que acaba de enrolar el capitán Dickinson. Hola. Mira, este es Antoine. Hasta ahora era nuestro único guía. Teníamos otro, pero dejó que se le enredara en la pierna una serpiente de cascabel. Cerveza, te quitará el polvo del camino. Lo que menos pesa del camino es el polvo. Ese es un dicho Cree, ¿verdad? Sí, soy del Antoine. Pues no te hemos visto por allí. ¿Allí? Sí, es que hemos estado destacados 2 meses en aquella zona. Y bien que lo hemos pasado. Sin tanta ordenanza. Como que ya se me caen encima estos palos y acabamos de volver. ¿Los tres? No, éramos 5. Mi pelotón completo. Ah, este también. Se llama Nichols. Solo sabe hablar de caballos. Dame de beber. ¿Y qué otro tema hay que merezca la pena? Quizá las mujeres. De eso quien nos lleva ventaja es el otro que falta del grupo. Le llamamos el lindo Ray. Está ahí fuera, cumpliendo un arresto. Nada más volver al fuerte se metió en otro lío de faldas. ¡Tiren las armas! ¡Fuego! ¡Entregaos! ¡No podéis escapar! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Nichols! ¡Alto el fuego! Para mí es preciosa la vida de todo tu pelotón. ¿Por qué? No olvides que soy vuestro guía. Rifles nuevos. Todavía con la grasa de fábrica. ¿Cómo no me trajo alguno vivo? Esa decisión partió de ellos, mi capitán. Llevábamos demasiado tiempo tranquilos. Teniente, disponga de varias patrullas para inspeccionar las reservas indias del sector. A la orden, señor. ¿Conocía usted alguno de esos piratas de río? No, señor. Eran mestizos, ¿verdad? Sí. Como yo. Pero también había un blanco. Como usted. ¿Cómo se atreve? Bien.
Pueden retirarse. Ah, un momento. Lambrook, le felicito. En su primer servicio ha salvado la vida de uno de mis hombres. Cuestión de oportunidad, señor. ¿Por qué le ha provocado? Nunca me gustaron los mestizos, mi capitán. Le tengo dicho que no mezcle sus sentimientos personales con los asuntos del servicio. Además, a mí me agrada ese muchacho. Fusiles subiendo por el río. Todos los que no cojamos a tiempo verás lo que tardamos en oírlos. Si solo es eso, el tiro que le da a uno nunca se oye. El cuchillo con que aquel tipo quiso degollarme tampoco hacia arriba. Si no llegas tú a verlo, olvídalo de una vez. De acuerdo, pero te advierto que hay otra persona que quiere darte las gracias. Sí, hombre. Helen, mi novia, es extraordinaria. Si no fuera tan celosa... Le darás motivos. Dios me libre, no me lo perdonaría nunca. Por cierto, esta noche ceno en su casa. ¿Por qué no vienes conmigo y la conoces? Otro día, discúlpame. Como prefieras. Pero Helen quiere agradecerte no ser vida antes de tiempo y no podrás taparte. Hasta luego. Adiós. De aquí os muestro. Se acabaron los males, los dolores, las angustias y las... ¡No se la ¡Estamos! Apuesto 6 chelines por Brandon. Nunca apuesto por nadie. Mala cosa. En las peleas conviene tomar partido. Creí que no podrías con ese gorila. ¿Gorila ese saco de patatas? Con un solo brazo le tumbo igual. Si has podido con él, supongo que aguantarás el whisky de la cantina. Te has ganado una copa. Hombre, eso ya no es cuestión de músculo, sino de estómago. Vamos. Una para el caballero. Gracias. Un frasquito de elixir mágico para la señora y de regalo este hermoso collar. Gracias. Brandon, ¿no necesitas un frasco de elixir contra las picaduras de serpiente? Son las serpientes las que necesitan un jarabe contra las picaduras de Brandon. Deja la botella. Si os la pensáis beber entera, ya sabéis que desde el anochecer... Solo se puede beber cerveza. ¡Lárgate! ¿Sabes que me eres simpático, Peter? ¿Antuac? Muy bonito. Y además sin ordenanzas. Lo pasamos bien, ya lo creo. Un momento. Ahora sí, cervecero. Sí, señor, me gustó tu tierra. Ahora que mujeres, pocas. Y las que había eran... Como siempre, para el lindo rey. Tuvo un cisco con una... ¿Mestiza? Claro. ¿No había otras? A lo mejor la conozco. ¿Seguro? Cantaba en el salón del pueblo y luego resultó casada y con 5 críos.
Brandon. ¡Brandon! A ese ya no le sonsaca más. ¿Qué quiere decir? Que ha cargado usted la mano. Las lenguas se aflojan con el whisky, pero con demasiado se traban. ¿No tiene nada que hacer por ahí fuera? No se moleste. Es que me distraigo mirando, escuchando. La costumbre de andar solo por una tierra tan grande. ¿Y a mí por qué me cuenta eso? Como tiene tanta paciencia para escuchar historias. No abuse de esa paciencia. No se enfade, no se enfade. Es que cuando oí el nombre de Lantuac, pensé que iba a referirse a algo que sucedió allí hace poco. ¿Y qué sucedió? El caso es que no puedo recordarlo ahora. Es un hecho triste, desde luego, pero... Nada. Que no me acuerdo. Mejor. Es bueno olvidar lo que no nos importa. ¿Y quién es capaz de saber con seguridad lo que puede importarnos o no? Hasta la vista. ¿Quieres algo para el Yukon? Salgo ahora hacia allá. ¿A estas horas? Hay buena luna y prefiero viajar de noche. Te evitas encuentros desagradables. Cuatro de mis hombres asesinados. Delany, ¿cómo es posible que no haya notado nada en la reserva india a su cuidado? Le repito, capitán, que las flechas eran de pies negros. Los Kris, bajo mi responsabilidad, siguen tranquilos. No sea ingenuo. Cualquiera sabe lo que puede tramar un indio tranquilo. Traigo un despacho urgente para el jefe del fuerte. Pase. Señores, se trata de algo mucho más grave que una incursión de guerreros indios. Luis Riel ha alzado de nuevo la bandera de rebelión. Pero ese proscrito no estaba desterrado. Los colonos mestizos consiguieron hacerle volver para que le representaran sus reclamaciones ante el gobierno. No han conseguido nada. Y en respuesta se han levantado en armas en Manitoba, Alberta y Saskatchewan. ¿Entonces? Ese mestizo ha sido el inductor de la matanza de nuestros hombres. Me cuesta trabajo creerlo. Y a mí. Riel es un fanático idealista al que creo capaz de todo. Menos de aliarse con unos indios asesinos. ¿Cómo se le ha ocurrido ligar nuestra causa a esas bandas de salvajes? Señor Riel, contando con los pies negros, nos seguirán las demás tribus. Hurones, Cris, iroqueses, miles de guerreros que lucharán hasta la muerte. Queremos formar un gobierno en un país libre y nuestro. ¿Qué tienen que ver los indios? Resulta curioso oírle eso. Su abuelo fue un jefe iroqués, ¿no? Sí, pero el mío habla lo que tengo de francés, no de salvaje. Intente usted hacer lo mismo. ¡Basta! Ambos tienen razón. Queremos una nación mestiza. Pero no podemos olvidar que nuestra sangre también es india. Además, si ahora lo rechazamos, se volverán contra nosotros. Está bien. No nos queda otra alternativa. Pero le responsabilizo a usted, Lacombe, de que no empañe nuestra razón con vandalismos. Se lo prometo, señor Riel. Yo conseguiré de los indios que no cometan ninguna acción que vaya en contra de las leyes de la guerra. Y esto me encargó mi jefe Riel. Dile a Big Bear, el más valiente guerrero Green, que la hora de su venganza contra la tiranía británica ha llegado. Son poderosos los casacas rojas de la Reina Blanca. Los pies negros hace ya dos lunas que iniciaron su desquite frente a los blancos. ¿Se quedarán los Cris en sus tiendas como mujeres, esperando la victoria? Los Cris siempre supieron ganar sus victorias. ¿Cuál sería su misión en esta guerra? Arrasarlo todo. Que no quede un solo inglés vivo. Hombre, mujer o niño, tras el paso de los guerreros de Big Bear. Tú lo has dicho.
Así se hará. Parece la granja de los Blanc. En marcha. ¡Atención! ¡Trote ligero! ¡Alto! ¡Alto! ¡Orden de ataque! ¡Estamos armados! ¡Podemos herir a la muchacha! Conociste a Carol, una mestiza. Entonces fuiste tú. Contéstame. Era mi hermana. ¿Tu hermana? Fuiste tú. No, te lo juro. Pero ¿sabes quién fue? Sí. ¿Quién? No. Le matarías. Ray, por Dios, te lo pido. Dime quién fue. ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Alto! ¡Desmonten! Los pocos que lograron huir se perdieron entre las colinas. Ha visto, estos no son pies negros, sino Chris. La tribu de Big Bear aliada con los pies negros. La mezcla no puede ser peor. Y dirigidos por los mestizos de Riela. Sargento Wesley, hay que evacuar las granjas. Divida la fuerza en pelotones y que recojan a los colonos. ¿Llevarles al fuerte, señor? Sí. Usted encárguese del poblado de Yukon. En él viven 20 familias que esta noche han de dormir en el fuerte. No será fácil hacerles abandonar sus casas. A los que se resistan, adviértales que es posible que no vean el amanecer del día siguiente. Pobre Ray. ¿Sabes que su verdadera ilusión era regresar a Inglaterra para casarse y tener muchos hijos? Como no andemos con ojo, no vamos a volver ninguno.
Debemos ir más a prisa. Quiero llegar cuanto antes a la granja de Helen. Ah, por eso tenías tanto interés en venir por esta ruta. ¡Al galope! Lex, ¿qué te trae por aquí? Malas noticias, señor Patterson. Tienen ustedes que venirse al fuerte con nosotros. Riel, ¿verdad? Sí, y los indios. Han atacado la granja de los Brandon. Válgame Dios. Debe darse prisa. Mis hombres le ayudarán a recoger lo que necesite. Brandon, ya has oído. ¿Está Helen dentro? Sí. Ven conmigo. Hola. Lex, no te esperaba hoy. Esta es Helen. Encantado. Y este es Peter, ¿no? Helen, tenéis que evacuar la granja. Recoge tus cosas, lo justo. ¿Qué sucede? Los indios, señorita. Vamos, no hay tiempo que perder. Helen, ¿quién ha venido? Lex, díselo tú a mamá. Y procura no asustarla. Helen, ¿no me oyes? Sí, es Lex. Ándame. Está bien, pero date prisa. Buenos días, señora Patterson. Buenos días, Lex. Vamos, ¿qué hace ahí? Ayúdeme. ¿Quiere acercarme ese baúl? ¿Dónde lo pongo? Encima de la cama. Por cierto, aún no le he dado las gracias. ¿Quiere usted mucho, Alex? ¿Por qué me hace esa pregunta tan tonta? Él sí la quiere. ¿Le sorprende? No. Qué poco galante. Parece usted un indio. Oh, perdóneme. ¿Por qué? Mi madre lo es. ¿De padre francés? No, inglés. ¿Qué me parecía? ¿Qué? No sé. Le encuentro distinto. Helen. ¿Pero cómo? Todavía no estás lista. Sí, enseguida termino. Este carro, no se detenga. Por aquí, izquierda. Rápido. A fondo. Vamos. He ganado. Rápido. Adiós. ¿No me oyes? Adiós. Supongo que volveremos a vernos. Será inevitable. Esto es pequeño. Ustedes, por la derecha. Dos carros a la derecha. ¿Todavía anda por aquí? Hasta que no se tranquilicen los indios, pienso ser huésped de su majestad británica. Así tendrá tiempo de ir recordando aquella historia de que me habló. Ya la recordé. Pero me equivoqué de pueblo. No era el suyo. Como viajo tanto. Ya. Son demasiados, señor. ¿Podremos atenderlos a todos? ¡Qué remedio! ¿Hasta cuándo, mi capitán? Hasta que lleguen los refuerzos suficientes para mantener a los indios en sus reservas. ¿Y con los mestizos de nuestra zona, qué piensa hacer? Aún están tranquilos, pero... Arrestaremos a los que sean sospechosos de rebeldía. Sospechosos lo son todos ellos, señor. Comenzando por nuestros propios guías.
No me dices nada nuevo. ¿Qué piensas hacer? ¿Respecto a qué? Te dije una vez que en las peleas hay que tomar partido. ¿Qué te hace suponer que no lo he tomado ya? Déjate de dobleces y habla claro. Esta noche deserto para unirme a nuestras fuerzas. ¿Vendrás conmigo? No. Ahora sé de qué lado estás. Desde luego, nunca con el que asalte granjas indefensas. Claro. La sangre inglesa que llevas te estorba demasiado para ser leal a los tuyos. No me hables más de lealtades. Estoy aquí librando mi propia batalla. No me interesan las de los demás. Está bien. Tú sabrás lo que haces. Pero recuerda este instante, cuando un tribunal de tu raza te juzgue por traidor. Apuntadles bien. No valen el plomo de una bala. ¡Fuego! Se negaron a sumarse a las fuerzas de la nación mestiza. Esto servirá de escarmiento para los remisos y los cobardes. La muerte de un traidor debe ser lenta y dolorosa. Con estos procedimientos no te ganarás el respeto de mis guerreros. El próximo que cojamos será entregado a la justicia de tu pueblo. Mi hermano Lacombe habla como sabio. Y ahora, ¿hacia dónde han de marchar mis guerreros? Basta de granjas solitarias. Caeremos sobre el poblado de Yukon. Puesto número uno, alerta. Puesto número dos. Vamos, corriendo, corriendo, corriendo. Puesto número tres, alerta. Puesto número cuatro, alerta. ¿Qué hace aquí? Este es lugar de soldados. Le he visto muy solo. Nací en las montañas del Anclac. Allí los hombres no tienen más compañía que el rifle. ¿Y cuando bajan al pueblo? ¿Qué hacen? No suelen contarlo. Mejor para ellos. ¿Y para ellas? ¿Dónde ha dejado a Alex? ¿Por qué me habla siempre de él? Porque él siempre me habla de usted. Se nota que no es de el Antwerp, ¿verdad? Pero es su prometido. Sí, lo es. Una mujer acorralada en una granja solitaria no puede evitar comprometerse con el primer hombre apuesto que le sonríe. Usted no lo entiende, claro. Se equivoca. Lo comprendo perfectamente. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Peter, no pretendas engañar la intuición de una mujer. Sé lo que sientes cuando me miras. Si lo sabes, no juegues con fuego. No estoy jugando. Yo tampoco. Por eso es mejor que vuelvas con los tuyos. Hasta mañana. ¡Alto! ¿Quién vive? ¡Cabo guardia! Se acerca un jinete. ¡Alto! ¿Quién vive? ¿Me oye? ¡Conteste! Lleva casaca roja y parece herido. Abra la puerta. Sargento Wesley. ¿Qué ocurre, cabo? Está muerto, señor. Tenía que traer a los colonos de Yukon.
Salga inmediatamente para allá con una compañía. A la orden. Dios quiera que encuentren algún superviviente. No pongas esa cara, Renoir. Alégrate. Sois los únicos que habéis salido vivos de Yukon. ¿Era necesario arrasarlo? ¿De qué te quejas? Ardió tu almacén, pero te salvamos lo mejor de la mercancía. No pienso en el almacén, sino en mis vecinos. ¿Todavía no os dais cuenta del daño que nos hará esa matanza salvaje? De tanto convivir con los ingleses te has olvidado de que eres mestizo. No sé para qué te quiere vivo Lacombe. Yo sí lo sé. ¿A dónde nos llevan, padre? A su campamento. ¡La montada! ¡Al galope, estúpido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Véngase! Ya está bien, Renoir. Ha ido demasiado lejos. Veníais de Yukon, ¿verdad? ¿Qué habéis hecho allí? Dejarles trabajo. Enterradores. Mi teniente, esta gente no quiere ninguna independencia. Solo les gusta asesinar. Señor, el carro va lleno de armas y municiones. ¿Dónde ibas con esa carga, Renoir? ¿A cazar? Se lo crea usted o no, me llevaban muy a pesar mío. Claro, por eso te escoltaban. No íbamos escoltados, sino conducidos. ¿Pretendes que nos creamos eso? Peter, mi padre está diciendo la verdad. Sargento, conozco a Renoir desde hace algunos años. Si él dice que le llevaron a la fuerza, es cierto. Hábleme solo cuando le pregunte. No se meta en esto, Peter. No es asunto suyo. ¿Qué ha pasado en Yukon? Lo asaltaron de madrugada. Mataron a todos. Menos a vosotros. Los únicos mestizos del poblado. Sí, somos mestizos. Pero mi padre quiso impedir la matanza. Renoir, ¿cuál de sus vecinos de Yukon puede atestiguarlo? Quieto. No empeores las cosas. Sargento Neil, llévelos al fuerte. Quédese con cuatro hombres. A la orden. Ah, y entierre los muertos. Sí, señor. Cabo. Nosotros seguimos hacia Yukon. ¡Jerry! Sí, señor. ¡Atención! ¡Lambro! ¡A formar en el llano! Usted vaya con ellos. Sí, señor. A la orden. Ten cuidado con el sargento. No le irrites más. ¿Qué harán con Renoir? Si es verdad lo de Yukon, nadie le librará de la horca. ¡Atención! ¡Trote ligero! ¿Por qué llevan así a mi padre? Es como demuestra el sargento su simpatía hacia los mestizos. Pete, ¿cómo te has puesto de parte de los ingleses? ¿Y vosotros? ¿Por qué habéis dado lugar a que puedan acusaros de cómplices de una matanza? No lo somos, créeme. Nos llevaban con ellos. Porque quieren que los mestizos de la comarca vean que mi padre se les ha unido. Es amigo de Riel, ¿no? Sí, pero no ha intervenido en nada, te lo juro. Dios mío. Peter, haz algo. No lo resistirá. ¿Es necesario que llegue muerto al fuerte?
Le advierto por última vez que no me interesa la opinión de ningún mestizo. Las armas, deprisa. No quiero herir a nadie. ¿Te has vuelto loco, Peter? No me gusta hacer esto, pero no tengo más remedio. Ibais a colgar a un inocente. Vamos, tirad las armas. Usted también, sargento. ¿No me ha oído? ¡Obedezca! ¿A ti, perro? La próxima vez dispararé a la cabeza. No intentéis nada. Olet, suelta a tu padre. Desmontad, rápido. Poneos ahí. Cojan las armas y dos caballos. Espanten a los otros y escape. Está bien. Sabía que no eras mejor que los demás mestizos. Te ahorcarán por esto, Peter Lambrock. Y yo lo veré. No le daré esa satisfacción. ¡Hasta la vista, sargento! Aquí ya están a salvo. Esto es territorio Cree. Nunca olvidaré que te lo has jugado todo por nosotros, Peter. ¿Qué harás tú ahora? No lo sé. Nada me sale como me propongo. ¿Y ustedes? ¿A dónde irán? Al campamento de la Com. Debo impedir que continúe llevando la guerra como hasta ahora. No creo que consiga nada. Pero le ayudaré a intentarlo. Tienes ahí a Renoir. Al otro es al que no esperaba. Renoir, siempre has sido un idealista, pero poco práctico. ¿Crees que a mí me agrada que mueran mujeres y niños? Pues impídelo. Necesitamos a los indios. ¿Supones que nos seguirían si les obligáramos a hacer la guerra romántica que tú quieres? Perdonen. Yo no entiendo nada de guerras. Pero con este sistema de matanzas, están perdiendo la razón. Y puede que lleguen a perderlo todo. Tenemos contigo una deuda por haber salvado a Renoir. Pero eso no te autoriza para dudar de nuestra victoria. No me fiaría yo de nadie que haya servido con los ingleses. Un momento, Bordeaux. No hemos venido aquí para escuchar acusaciones. Y menos tuyas. Renoir, os saludo. Bienvenidos a mi campamento. Gran jefe, Renoir es un importante defensor de nuestra causa. Lo sé. Y me alegra verle con nosotros. Igual que a ti. El valiente que lleva la misma sangre que mis guerreros y que los guiará hasta las puertas de Fuerte Pino. Si me niegan refuerzos, no podré resistir el ataque masivo de los indios. Es una orden del gobierno, señor. La rebelión se ha extendido por todo el suroeste y cada posición ha de defenderse por sus propios medios. Eso es descabellado. Iremos cayendo uno a uno. Hay que dar tiempo para que el general Strange reúna las tropas. Cuando llegue ese momento no quedará ni un solo fuerte en pie. ¿Y eso qué les importa a los prestigiosos políticos de Ottawa? Cumpliré la orden. Aunque no comparto su razón. Dígaselo así al general Strange. A la orden, señor.
¿Qué piensas, Peter? Tengo que marcharme, Paulette. ¿Qué dices? No puedes hacerlo. Para la montada eres un proscrito. ¿Quieres que también te busquen por traidor los nuestros? Aún no sé quiénes son los míos. Los de tu misma sangre. Estoy harto de oír ese estribillo. Mi sangre es mitad inglesa y mitad india. ¿A cuál de las dos he de ser leal? Lo dudas todavía. Después de cómo te humilló el sargento. No tienes alternativa. Eres un mestizo. Ya lo sé. Pero óyelo bien. Jamás me uniré a esa horda que quiere arrasar el fuerte Pitt. Aún estás ligado a los casacas rojas. Tampoco es eso. Yo me alisté con ellos para encontrar a un hombre. Y todavía no he conseguido mi propósito. ¿Qué propósito? Matarle. ¿Por qué? ¿Una mujer? Sí. Era mi hermana. Paulette, ¿por qué lloras? Tengo que avisarles. Adiós, Paulette. Para ellos eres un desertor. Te ahorcarán. Correré ese riesgo. ¡Vuelve, Peter! Allí te espera la muerte. Perdone que insista, señor, pero esta condena es injusta. No podemos olvidar que Peter vino por su propia voluntad. Sí, proponiendo que evacuáramos el fuerte. Así se evitaban los rebeldes el asalto y nos habrían cazado fácilmente por el camino. Sargento, a usted le ciega su odio por ese hombre. Ya está bien, cabo. La sentencia ha sido dictada. Su defensa está de más. Pero usted puede indultarle. Conozco mi deber. Ocúpese del suyo manteniendo el estado de alerta. ¿No oyó la orden? ¿Conseguiste algo? Nada. Su falta es muy grave. Pero no es posible que le ahorquen. Me temo mucho que sea fatalmente posible. Usted también le odia por ser mestizo. En absoluto. Yo no tengo prejuicios raciales. Y usted tampoco, por lo visto. ¿A dónde va? ¿No ha oído que es inútil abogar por él? Solo quiero solicitar permiso para verle. He venido a decirte que yo sigo creyendo en ti, aunque todos opinen lo contrario. Todos no. Sí, Lex también. Por favor, no hablemos de él ahora. ¿Y de qué quieres que hablemos? De ti. Yo soy casi un cadáver. ¿Qué puedo importarte ya? Nunca habrá nada más importante para mí. Te quiero, ¿lo oyes? Necesito saber que tú también me quieres. ¿Pretendes que lo último que haga sea traicionar al único hombre que confía en mí? No, no. A mí también me duele. Pero lo que siento por ti es mucho más fuerte. No lo entiendes. Vamos, señorita. Espere. Tan solo un momento. Está bien. Adiós, Helen. Peter.
Peter Lambrook, guía que fue del 20 Escuadrón de la Reina. El Consejo de Guerra, formado por orden sumarísima en el Fuerte Pitt, habiéndole encontrado culpable de alta traición, le condena a ser colgado por el cuello hasta que muera. ¿Tiene algo que decir? Que siento morir tan inútilmente. Porque al no haberme creído, también se han condenado todos a muerte. Cúmplase la sentencia. Puertas. Toque, general. Teniente. Señor. Coloque a los hombres en los puestos de combate. A la orden. Sargento. Mi capitán. Los colonos al lienzo noroeste. A la orden. Se da cuenta, mi capitán. Peter dijo la verdad. Devuélvale al calabozo. Y no pierda más tiempo. A la orden, señor. Hoy no era tu día, Peter. Esta cuerda no acaba contigo. ¿Lo conseguiste, Lex? Creo que sí. ¿Ves cómo no podías morir? No se ve a nadie, señor. No será algún indio aislado. Dios lo quiera. Pero puede estar seguro de que no. ¿Están todos en su puesto? Todos. Menos el que hemos vuelto a encerrar en el calabozo. Un buen tirador, por cierto, mi capitán. Usted también. Dele un rifle. Y que demuestre que efectivamente está a nuestro lado. Cabo, ya lo he oído. A la orden. ¡Todavía! Ocupe su puesto. A la orden. ¡Fuego a discreción! ¡Fuego! Thank you.
tú el hombre que vine buscando. Esto es cosa mía. ¡Vuelvan todos a sus puestos! Peter, me alegra no haberme equivocado por segunda vez. ¡Se retiran! ¡Huye! ¡Huye! ¿Te das cuenta de que tenían que haber intervenido mis hombres? Esta batalla ha de ganarla el pueblo Kree. ¿Huyendo como vamos? No hables tan ligero. El primer golpe ha sido para herirles. El segundo les aniquilará. Se repliegan, señor. Pero, ¿qué tardarán en volver? Han tenido muchas bajas. Se pasarán horas y horas invocando a sus espíritus. Mañana al amanecer volverán. Y entonces que Dios nos ayude. Capitán, ¿llegarán los refuerzos a tiempo? Desde luego. Pero ahora procuren descansar. El nuevo día ha de traernos horas muy difíciles. Las haremos frente, capitán. Lo fundamental es que a ellos no les ocurra nada. Señor, ¿no sería preferible decirles que no habrá refuerzos? Eso no mejoraría su situación, al menos que duerman tranquilos. Pueden estar satisfechos esos políticos de Ottawa. Seguro que ninguno ha pensado en el final que espera esa pobre gente. Continúe la vigilancia. Que nadie se descuide su puesto. Gracias, señor. ¿Queda un poco de café para mí? Lex, ¿es verdad que todavía hay posibilidades de ayuda? Ven.
Quiero casarme contigo. Esta misma noche. ¿Esta noche? Sí. Y debíamos haberlo hecho mucho antes. Pero... Lex, así, de improviso. Además, ¿quién iba a casarnos? El capitán puede actuar de juez en circunstancias como esta. No sé. Déjame pensarlo. Helen, ¿no te das cuenta de que quizá nos queden tan solo unas horas? Lo siento, Lex. Pero de esa forma no. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué has cambiado? No he cambiado. Estoy aturdida, asustada. Por favor, no me pidas que decida una cosa así en una noche como esta. Helen. Llame al sargento mayor y a los jefes de sección. Que vengan inmediatamente. Jamás se ha rendido un fuerte de la montada. ¿Va a lanzar sobre nosotros ese deshonor? Compréndalo de una vez, O'Neill. Puedo mandar a la muerte a mis hombres. Pero no al personal civil que se ha confiado a mi protección. Ustedes son conmigo los mandos del fuerte. Saben que no recibiremos ningún auxilio y que el enemigo no cejará hasta aniquilarnos. Si conocen otra solución que salve a las mujeres y a los niños, díganmela. Sigo pensando que rendirnos no es una postura digna, mi capitán. ¿Y cuál es la opinión de ustedes? Acataremos sus órdenes, cualquiera que éstas sean, señor. Entonces, no hay más que hablar. Pediremos parlamentar en cuanto salga el sol. Y esta es nuestra propuesta. El fuerte a cambio de las vidas que hay en él. Nos quiere vender lo que vamos a tomar fácilmente. Fácilmente no. Muchos hombres morirán antes de atravesar esa puerta. Mis guerreros no temen a la muerte. Los míos tampoco. Pero dentro hay mujeres y niños que no tienen ninguna culpa. Eres más precavido que valiente, jefe blanco. ¿Qué decides? Acepto tu rendición. Pero antes, tienes que entregarme a ese hombre. Es un traidor a su raza y debe morir. He hablado de la vida de todos los que están conmigo. Verás arder una flecha. Si no me entregas a ese hombre antes de que se consuma, mis guerreros arrasarán el fuerte. Señor, ¿no iba usted a ahorcarle? ¿Por qué vamos a morir todos a causa de ese mestizo? ¡Cállese! Ese hombre tiene razón, mi capitán. Debe entregarme. De todas formas, mi final será el mismo. Yo no hago sacrificios a Manitou. Yo tampoco, señor. Y si me quedo, le sacrificaré a todos. No puedo aceptar esa solución. Pues no hay otra. Y queda poco tiempo. Adiós, mi capitán. Lambrook.
este muchacho no tiene suerte. Ya es la segunda vez que le condenamos. ¡Peter! Peter, no salgas. No has debido hacerlo. ¡Abrid de una vez! ¿O es que queréis que me arrepienta? Ponga inmediatamente la evacuación. Sí, señor. ¡Abandonamos el fuerte! Vayan a... ¿Piensa que respetarán el pacto y nos dejarán salir libremente? Sí, Vivear no faltará su palabra. Prepárese para marchar. ¡Atención! ¡Segunda compañía! ¡Desciendan de la empalizada! ¿Qué le pasa, sargento? ¿Cree que a mí no me duele abandonar esto? No pensaba en eso, mi capitán. Esos Renoirs no hacen más que complicarlo todo. Lleva 2 días quemándose al sol. Es una tortura salvaje. Eso no es cosa nuestra. Díselo a Big Bear. Ahora mismo. Deja de portarte como un estúpido. Estás cansando a Big Bear. Y si no te importa tu seguridad, piensa al menos en la de tu hija. Nunca debí unirme a vosotros. Esto no se parece en nada a lo que yo defendí siempre. ¿Has oído? Dice que nunca debió unirse a nosotros. Tiene razón. Y como ya no nos hace falta, encárgate de él. Cuanto antes. Aún es pronto para que mueras. Te reservo el final que mereces. ¿Podrás hacerlo, padre? Claro. Nadie desconfía de mí. Espérame junto a los caballos. Espera, Renoir. Quieta. ¿Dónde está la alarma? ¿Por qué? Estoy aguardando.
muerto a mi padre. Vamos a huir con Peter. Eso sí que no me lo esperaba. ¿No me estarás engañando? No, te lo juro. ¿Qué iba a hacer yo aquí si no? Mi padre ha roto con la Com. Debió hacerlo mucho antes. Tengo miedo. Tarda demasiado. Iré a ver qué pasa. Para eso he venido. Espera. Tú también corres peligro. Tienes que venir con nosotros. Padre. 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 Cuidado con Bordo. Escapa. Colette, ya no puede hacerse nada. Tenemos que salir de aquí. Yo me quedo. Poneos vosotros a salvo. Ya has oído a tu padre. Ven. No perdáis más tiempo. Pero... ¿Qué es esto que apesta a demonios? Mi elixir mágico. Aguanta un poco más y te dejará como nuevo. Sabes, Bunny, que eres un tipo muy extraño. No te creía capaz de meterte en un campamento indio para salvar la vida de un mestizo. Pues, ¿y tú? Entraste en el fuerte para matar a un hombre y terminaste salvando la vida de todos. Incluso la de él. Bunny, ¿tú sabes quién es? ¡Dímelo! Olvida eso, muchacho. La venganza seca el corazón. Llevo meses buscándole. Déjale en paz, Peter. Tú también le has hecho ya bastante daño. ¿Qué quieres decir? Él te hirió en tu hermana. Tú le heriste en su novia. Estáis en paz. Lex. Escúchame bien, Peter Lambrook. No sé por qué te lo he dicho, pero si llegas a matarle por mi causa, te arrancaré la vida que me debes. Anda, ponte. Nos vendrán muy bien unos días de descanso aquí, hasta que puedas cabalgar. Luego nos reuniremos con la tropa. El 18 de dragones llegará al campamento antes de una hora. Gracias, capitán. Señores, ya contamos con todas nuestras tropas. Ha llegado el momento de presentar batalla. La situación es esta. Aquí, en Batoch, tiene Riel agrupado el grueso de sus fuerzas. Están guarecidas entre los farallones de roca que rodean el valle. Hay que atraerlos a la llanura. Para ello, un escuadrón nuestro se destacará en forma bien visible hasta aquí. Los rebeldes se volcarán sobre él.
Y entonces nosotros, ocultos en esta zona, caeremos sobre ellos. Perdone, señor, pero ese plan puede fallar. Si el escuadrón no se interna hasta aquí, por lo menos, Riel no saldrá de sus posiciones. Es posible, pero avanzar más en terreno enemigo podría suponer la pérdida de todos esos hombres. Déjeme intentarlo, señor. Sería un suicidio. Lo que queda del 20 Escuadrón de la Montada lo hará. Nadie le reprochó la pérdida de Fuerte Pitt, capitán. No tiene usted que demostrarnos nada. A ustedes no. Pero al enemigo, sí. ¿Y ese es el puesto de honor que he reclamado para nuestro escuadrón? Vamos a demostrar de lo que somos capaces cuando no tenemos que velar por mujeres y niños. El Fuerte Pitt ya no es más que un montón de madera calcinada. Quiero que los que vuelvan a levantarlo nos recuerden como a unos hombres que supieron siempre cumplir con su deber. Pero solo me acompañarán aquellos que lo deseen. ¡Voluntarios! ¡Un paso al frente! Gracias. Los rebeldes están situados en las rocas de ambos lados. En cuanto salgan al valle, caeremos sobre ellos. ¿Cree que resultará la estratagema? Depende del capitán y sus hombres. Esperemos que no necesiten internarse demasiado. ¡Adelante! ¡Escuadrón! ¡En marcha! Están metiendo en una ratonera. Puede ser, pero también es posible que sea solamente una vanguardia. Que nadie se mueva. Peter, los casacas rojas. Ya estamos en casa. Espera. Fíjate ahí. Los rebeldes están esperando. Van a caer en una encerrona. Hay que avisarles. Quieto. Así solo conseguiríamos adelantar el ataque. Hay que llegar hasta ellos y prevenirles para que puedan organizar la defensa. Primero lo intentaré yo. Si no llego al valle, será tu turno. Precaución, muchacho. Señor, se están adentrando demasiado. Calme sus nervios, mayor. Thank you.
Efectivamente. Vienen solos. Prepárese para dar la orden de ataque. ¿Por qué no atacan ya, señor? Quieren tenernos bien seguros. ¡Cuidado, capitán! ¡Están cercados! Va a prevenirles. ¡Que ataquen! ¡Muerte al inglés! ¡Alto! ¡Desmonten! ¡Formen el cuadro! ¡Vosotros! ¡Cubrid esta frente! ¡Vamos! ¡Esos caballos! ¡Atrás con ellos! ¡Ven a tus hombres de pista! Ocupen sus puestos. Peter, no pensé volverte a ver en este mundo. Dispara o nos echarán de él. Que generala. ¡Monten! ¡Armas! ¡De frente! ¡March! ¡De frente! ¡March! ¡Prevengan! ¡En marcha! ¡Desenvainen! ¡En marcha! Al paso. ¡Ánimo, muchachos! ¡Ya llega el ejército! ¡Los ingleses! ¡A ellos! ¡Carguen por los flancos! ¡Carguen! Thank you.
la línea. Rodilla en tierra. ¡Ah! ¡Prevenidos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! Tanto como un escocés. De veras que sí. Estamos perdidos. Póngase a salvo. ¿Para qué? Además, ya es demasiado tarde. En nombre de la reina, ríndase. ¡Los ingleses! ¡Sálvese quien pueda! ¡Están vencidos! ¡Vamos, valientes! ¡Venid aquí! Siento que te haya salvado. Ahora tendré que matarte. O yo a ti. Para quedarte con Helen, ¿verdad? Para vengar a mi hermana. Carol, ¿recuerdas? ¡Cuidado! ¿Qué te interpusiste? Esa bala era para mí. Así podrás perdonarme, ¿verdad? Escucha, yo nunca quise quitarte a Helen.